Sí que nos querían ver la cara de pendejos. Soldados. ¿Vas a hablar? ¿Eh? Joder, la chingada. Les voy a dar la última oportunidad. Si cooperan, los voy a ayudar. ¿Dónde escondieron lo demás? Ahorita vamos a ver si son tan machitos, hijos de su puta madre. ¡Sargento! ¡Señor! Encuérenlos. Me gusta.
cambia, cambia todo. Deme un quesito, jefa. Gracias, jefa. Ya hace hambre, ¿no? Ya hace hambre, ya es hora de comer. Estate quieto, muchacho, vas a tirar el taco. Chamaco, hijo, ¿qué no entiende? Qué cabrón. Va a salir igualito a ti. Escuincle, cabrón. Tú eras peor delatoso que él. Este va a salir más cabrón que usted y yo juntos. Ojalá. Estudia. La guitarra es como tu mejor amigo. No la abandones. ¿De qué hora quiere, pues? Voy a ver aquello. Cuídate. Buenas noches, don Plutarco. Buenas noches. Thank you.
Órale. Afuera. Vámonos. Nada bueno, que todavía hay que esperar. Cuéntame, pues. Vámonos. Ven, vámonos. Chiquito, vámonos. Thank you.
Platícame ya, pues. A usted no se le va una, ¿verdad? Pero no. Mientras menos sepa usted, mejor. Por cualquier cosa. Pues por eso mismo. Por cualquier cosa, platícame. Pues dicen que ya nos tenemos que mover. Sacar aquello del pueblo. No vaya a ser que nos caigan de un de repente y luego... No creo. ¿Ah, no? ¿No les cayeron a los de la quebrada y se los chingaron a todos? Eso sí. No puede pasar lo mismo a nosotros. ¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos sacaron los guachos. ¿Cómo que sacaron? ¿Mi mujer? Que creo que también la agarraron. ¡Ey! ¡Véngase! Síganlo. Vamos. No sabemos. No saben. ¿Y tu primo? No. ¿Eh? ¿No lo has visto? No. Corrieron todos para el cerro como niñas. Como pinches viejas. ¡Suéltate! ¡Ya hablo! ¡Arriba! ¡Pongan a mis hijos! ¡Llévensela! ¡Madre, suéltenme! Si no me dice dónde está su jefe, se los va a cargar la chingada. ¿Dónde está tu jefe? La chingada. Rápido, arriba, jefe, está matando.
abuelo, y mi mamá. ¿Está con tu tío Rafael? ¿Y mi hermana? También. ¿Y por qué, abuelo? Porque allá están mejor. ¿Y cuándo van a venir? No van a venir, nosotros vamos a ir. ¿Cuándo? Después. Después. ¿Y por qué no nos regresamos para la casa mientras? No se puede. ¿Y por qué, abuelo? Porque no se puede. ¿Por qué? Mira. En el inicio de los tiempos, los dioses hicieron la tierra, el cielo, el fuego, el viento y los animales. Y luego también crearon el hombre y la mujer. Y todos vivían felices. Pero uno de esos dioses era muy cabrón y puso en los hombres la envidia y la ambición. Y después los otros dioses se dieron cuenta y castigaron a ese dios juguetón y sacaron de la tierra a los hombres ambiciosos. Pero acá abajo se les quedaron unos cuantos de los ambiciosos. Y se hicieron más y más y más. Y se quisieron adueñar de todo. Y engañaron a los hombres verdaderos. Y les fueron quitando de poquito en poquito en poquito. Hasta que quisieron quitarles todo y los sacaron de sus bosques. Los hombres verdaderos vieron que eso no era justo y pidieron ayuda a los dioses. Y los dioses les dijeron que pelearan ellos mismos, que su destino era luchar. Pero los hombres ambiciosos eran muy fuertes y los hombres verdaderos decidieron esperar. Y su tierra se llenó de oscuridad y se llenó de tristeza. ¿Y luego? Y luego los hombres verdaderos regresaron a luchar por su tierra y sus bosques porque eran suyos. Porque los dejaron sus abuelos para sus hijos. Y los hijos de sus hijos. Y eso mismo vamos a hacer nosotros. Vamos a regresar. ¿Y cuándo vamos a regresar? Cuando vengan tiempos buenos. ¿Y cuándo van a venir? Pronto. Pronto. ¿Cuándo? Algún día lo sabrás. ¿Dónde está el comandante? Está allá abajo.
¿Ya llegaron todos los tuyos? Algunos. Nos agarraron de sorpresa. Muchos no pudieron pelarse. Creíamos que había tiempo, pero se nos adelantaron. ¿Y la gente de tu pueblo estará toda bien? ¿Llegaría bien a la zona de seguridad? Yo creo que sí. Allá no corren peligro. Se llevaron a la Lupe. Y a mi chamaquita también. Hay que mandar unas compañeras a que las busquen en el cuartel de las Salinas. Ahí las deben de tener. ¿Pudiste sacar algo? Ni siquiera pude arrimarme. Todo se nos quedó allá adentro. Pero no te preocupes. Las voy a sacar. Nos tenemos que mover pronto. En cuanto a los compas de las otras comunidades se trepen ya. Tiene que ser rapidito. Ahora sí se les va a aparecer Dios Padre a sus hijos de la chingada. ¡Ataque! ¡Ya! ¡1, 2, 1, 2!
Buenas tardes. ¿Está el patrón? ¿Por una mendiga burra veniste hasta acá? Sí, patrón. ¿Para qué la quieres? Para ir a buscar a una persona. Mi nuera. ¿La madre de ese muchacho? Sí, patrón. Préstamela unos días. Luego se la traigo. No, Plutarco. Yo sé que eres honrado y no es que quiera desconfiar de ti, pero no puedo hacerlo. Entonces, véndamela. Tráeles un vaso con agua. Sí, patrón. ¿Traes con qué pagarla? No, patrón, no traigo. Pero tómeme mi cosecha. Nomás la levanto y se la traigo todita, por favor. ¿Cosecha de cuántas hectáreas? De 10, patrón. ¿Y quién me asegura que no se te va a malograr? ¿Ya oí que tu pueblo también es de los que andan metidos en líos? ¿Pero qué necesidad hay, Plutarco, de andar de revoltosos? No, señor. Nosotros somos gente de trabajo, de paz. Está bien, Plutarco. Voy a confiar en ti. ¡Zenón! ¡Zenón! ¡Plutarco! ¡Plutarco! Tú eres mi amigo, Plutarco. Por eso te voy a dar mi mejor animal. Pero los negocios son negocios y tú lo sabes muy bien. Por eso quiero que me garantices de alguna manera. ¿Me entiendes? Sí, patrón. Bueno, pues fírmale. Yo lo lleno después. No te preocupes. O si quieres, vuelve mañana. Así yo lo redacto con calmita y ya lo firmas tranquilo. Está bueno, patrón. ¿Está buena la burrita, no, abuelo? Sí, está fuerte. Entonces vamos a ir por mi mamá, ¿no? Sí llega, ¿verdad? ¿Sí llega, abuelo? Sí llega. Pero primero debes aprender a esperar. Todo a su tiempo.
Ya casi todos están listos. Ya sé, pero ni modo que vayamos nomás nosotros. ¿Y si la Jacinta nos presta de los suyos? No, ellos ya tienen otras órdenes. Además, yo le dije al comandante que nosotros la sacábamos. La vamos a sacar. ¿Qué pasó? Nada. Los compas se fueron para el Cerro de las Flores. Yo más vine para ver cómo están. Pues ya ves. ¿Supiste algo de la... de aquello? Unas compañeras a buscar al cuartel de la Salina. Más bien habría que ir al municipio. Ahorita no hay quien vaya hasta allá. Está muy lejos. En burra no tanto. Se nos quedó todo eso ahí adentro. Vale, madres. Voy a tener que ir para ver si puedo sacar algo. Está cabrón. Todo está lleno de federales. Sin eso nos van a chingar. Me lo voy a tener que jugar. Aunque me cargue. Te vas a hacer matar a los pendejos. Tienes que comer y estar fuerte. Vamos a ir con mi mamá y está muy lejos. Come mucho. ¿Verdad que está muy lejos de donde vamos a ir, abuelo? Sí, está muy lejos. Pero tú no vas a ir. Tú dijiste que íbamos a ir los dos, abuelo. Pero es mejor que tú te quedes. Pero tú dijiste. Pues sí, pero está muy lejos. Pero tú dijiste, abuelo. Mejor tú te quedas a cuidar aquí. ¿Estamos? ¡Alto! ¡Bájese! Revise qué trae ahí. Tranquilo, traigo mi violín. Cállese, viejo. Más vine a ver mi siembra. Cállese, cabrón. Cuando le pregunte, conteste. Vámonos.
Venga para acá. ¿Qué chingados anda haciendo por aquí, viejo? Ha de andar de revoltoso también, ¿verdad? No. No, jefe. Vengo porque quiero ver mi siembra, mi milpa que tengo acá. Lárguese. Si lo vuelvo a ver por aquí, me lo voy a chingar. ¿De acuerdo? Por favor, jefe, déjeme pasar. Quiero ir a ver mi tierrita. Lárguese. Y dese de Santos que lo dejo ir. Vámonos. ¿Qué es eso? Es mi violín. Ténganlo ahí. ¿Qué quiere ese viejo pendejo? Dice que es violinista. Habría que ver. ¿Es suyo? Sí, mi jefe. Yo no soy de esos que ustedes buscan. ¿Y usted cómo sabe a quiénes buscamos? No, mi jefe. Yo nomás soy músico. A ver, toqué algo. Dígale. ¿Y cómo se llama usted? Plutarco Hidalgo, para servir a usted. ¿Permite que me retire? Yo soy gente de paz. Ándale, pues. Ándale, vete. Ese se queda aquí.
¿Cuántos compas necesitas para entrar? Por lo menos 50. Yo te pongo 20. Yo te completo. Fui a echarles un ojo a los de allá abajo. ¿Cómo están? Todo tranquilo. Mi papá y mi chamaco, ¿cómo están? Bien. Nada más que... tu jefe se fue a meter al pueblo. Lo vi cuando iba llegando al campamento. ¿Para qué chingados fue al pueblo? Pues que según para ver si podía sacar algo. Iba en una burrita. ¿Una burrita? ¿De dónde chingado sacó una burrita? Pero bueno, luego veo. Vente. ¿Cómo chingado se le ocurrió irse a meter? ¿Eh? Ya ni la jode. No lo habrán seguido, ¿verdad? Pues no. Tanto pinche arriesgue para que de todas maneras ni sacara nada. Y antes dije que te lo estoy contando. Salí perdiendo hasta mi violín. ¿No se lo habrá usted llevado, sí? Pues sí. ¿En qué querías que trajera las cosas? Hijo de la chingada. Ahora quedó peor la cosa. Voy a ir a ver si también recuperamos su violín. Pero usted ya ni se mueva de aquí, ¿eh? ¿Estamos? ¿Y de dónde chingado sacó una burra? Ella vino solita aquí. Solita. Ahora resulta que las pinches burras andan solitas. ¡Guarda al comandante Sirenio! Espérate ahí.
Ya nos vamos a mover para Tres Cruces. A mí todavía me faltan unos compas por llegar. Yo no he podido sacar nada todavía. Y así pues como chingados. Si no tenemos con qué quererlos. Los del otro frente ya nomás nos están esperando que les demos la señal para atacar. Ya hay que movernos. Aquí ya corremos peligro. Nos la tenemos que jugar así. Denme un día más. Comandante, manda decir al teniente Sirenio que llamaron a su gente para el paso del caballo y que ya encontraron a los desaparecidos de la piedad. Y que aquí le manda esta lista. Los encontraron en el río. ¿Qué no encontró? Se los llevó la corriente hasta San Francisco y ahí los vieron unos compañeros. ¿Cuántos eran? Dicen que eran como 20 y el padrecito de allá ya les dio sagrada sepultura. Está bien, hijo. Váyase, pues. Qué bonita pieza. ¿Y esa cómo se llama? Julia. A ver, don Plutarco, échese un taco. Ándele. No me digas don Plutarco. Plutarco nomás. Está bueno, pues. Está bueno. Ándele. Siéntese. Échese un taco. Ándale. A ver, pues. Tú me vas a decir como cuántos alzados andaban aquí en el pueblo. Eran muy pocos. ¿Y dónde andarán, eh? Como dijo Chepe Torres, se pela chingada. Oiga, jefe. Deme permiso, voy a ver mi tierrita para ver cómo anda la milpa. Está bueno, pues, Plutarco. Ándale, vete. Préstame mi violín. Ah, que contigo, Plutarco. Ese se queda en buenas manos. No te preocupes. Ándale, vete tranquilo. No se te vaya a secar la milpita.
es tu de allá. Nos metimos hasta adentro y ni cuenta se dieron. Estuve a nada de sacar el parque. Les empezaron a llegar un chingo de refuerzos. No quise arriesgar a los muchachos. ¿Ya encontraron a la Lupe? Ya vamos a atacar. Esos hijos de la chingada están casi encima de nosotros. Y mañana nos tenemos que mover para Tres Cruces. Ya no voy a poder venir a verlos. Me le encargo a mi chamaco, papá. En cualquier ratito a ese cabrón le saca un violín. Vete, pues. Y que Dios los bendiga. A ver, Plutarco, préstamelo tantito. ¿Aprendiste a tocar esto? A cuerazos, mano. Me levantaba mi tío Félix a las 5 de la mañana a estudiar. Y terminando de estudiar a la siembra. A mí me hubiera gustado aprender a tocar algo. Pero no hubo manera. ¿Y eso? A mi padre lo mataron cuando yo estaba escuinclito. Y de ahí, pues, tuvimos que andar a salto de mata. No teníamos ni para tragar. Qué chingados íbamos a andar aprendiendo a tocar algo. La vida es cabrón a veces. Ni modo. Ya luego, pues, me metí a esto. Y ya ves, se le olvida a uno. ¿Y de verdad te gusta la música? Eh.
si quieres, yo te enseño. ¿De veras? ¿Eh? ¿Y crees que yo todavía podría? Si quieres, puedes. Aunque Perico viejo ya no habla, pero sí puedes. A los viejos como yo, ya se nos ha concluido. El amor que Dios nos dio, él mismo lo ha recogido. Solamente nos quedó el pedo y el relinchido. Plutarco. Oiga, don Plutarco. ¿Y qué le pasó en la mano? ¿Cuándo nos van a dejar en paz? Aquí no hay eso que ustedes buscan. Mira, Plutarco. Yo por mí me largaba de una buena vez. Palabra. Oiga, jefe. ¿Qué quieres, Plutarco? Présteme mi violín. Ya hasta los dedos me están entiesando. Está bueno, pues. Llévatelo. Pero mañana aquí sin falta, ¿eh? ¿Eh? Prepárense para la noche. Nos vamos a Tres Cruces. No te preocupes. ¿Qué pasó, Plutarco? Nada, aquí, tranquilo. ¡Sargento! ¡Señor! Prepare algunos hombres, vamos a inspeccionar la zona. ¡Sí, señor! ¡Ea, Plutarco! ¿Ya te vas? Sí, jefe. ¿Y qué, no vas a trabajar hoy? Qué pendejo, se me estaba olvidando.
¡Alto! ¿Y ahora? ¿Por qué se va tan pronto? Ya estuve harto rato. No viene mi capitán. Espérese tantito. Mañana vengo. ¿Para qué se eche un taquito, don? Gracias. Dios les ha de dar más. Triste cantaban los jilgueros y cenzontles y demás aves que gorjeaban por la sierra. Tienen razón y tienen grande sentimiento. Ándale, cabrón. Ve a decirle a aquellos que no salgan de las flores, porque aquellos cabrones los están esperando en tres cruces. Vete en chinga, pero lo más rápido que puedas. ¿Qué más, abuelo? Esos hidalgos eran hombres de importancia, que sus honores resonaban por doquiera. Ellos bajaron a obedecer un llamado de don Cipriano y no volvieron a su tierra. Ahí, se va a enojar mi abuelo. ¿Qué es? ¿Qué haces ahí? Vigilando. ¿Y los demás? ¿Qué hora se fueron? Temprano. ¡Bájate! Tenemos que alcanzarlos antes de que lleguen a Tres Cruces. Allá los van a emboscar.
¿Ya se va tan pronto? Es que no está mi capitán. No tarda. Váyase con cuidado. Para que se eche un taquito, don. Muchas gracias. ¡Burra, cabrona! ¡Burra! Plutarco, ¿y ahora dónde vas? Ya me iba. Pensé que no ibas a regresar pronto. ¿Y a poco te ibas a ir así nomás? ¿Y las lecciones que me ibas a dar? Ahora o mañana. No, no, qué mañana ni qué mañana. A ver tú. Llévate la burra. Ándale, véngase a subir acá. Véngase. Te puedo perdonar lo que sea, Plutarco. Menos que me dejes tristeando sin música. ¿Eh? Vayas arrancando con una. Pero buena, ¿Qué pasó?
¿Qué pasó, Plutarco? ¿No oigo música? Ahora, Plutarco, échate una. Hoy que estamos más contentos. ¿No? ¡Órale! ¡Rápido! ¡Soldado, rápido! ¡Por los demás! ¡Rápido! ¿Qué pasó, Plutarco? Tóquele, viejo. Que toque, le estoy diciendo. Le estoy ordenando que toque. Se acabó la música. Triste.
tristes cantaban los jilgueros y cenzontles y demás aves que gorjeaban por la sierra. Tienen razón y tienen grande sentimiento, porque les faltan esos señores hidalgos. En las montañas ellos andaban luchando por los derechos que el gobierno les negaba, con cientos de hombres y mujeres a su lado, de tantos pueblos por el tiempo olvidados. Esos hidalgos eran hombres de importancia, que sus honores resonaban por doquiera. Ellos bajaron a obedecer un llamado por la justicia y no volvieron a su tierra.